LMB Radio. LMB Radio. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga every Wednesday from 8:30 to 10:30 p.m. This is Jerry Castro, and thank you for tuning in to Radio Central America and its hosts, DJ Labuga, Ronnie Figueroa, every Wednesdays at 8:30 p.m. Visiting Las Vegas or live in Las Vegas, Black Coral Cafe Belize and Caribbean and American Cuisine Restaurant is just the place you can enjoy breakfast, lunch, and dinner. We're open Tuesdays to Saturday from 10 a.m. to 8 p.m. Sundays from 12 noon to 5 p.m. Close on Mondays. At Black Coral Cafe Restaurant in Las Vegas, you can enjoy all your Belizean, Caribbean, and American cuisine. We're located at 380 West Sahara Avenue. We also do catering for parties, weddings, and more. Call us at 702-579-5099. That's 702-579-5099. What happens in Las Vegas stays in Las Vegas. Don't bother with the boy.
bouillé, tomara que tu bouillé, tomara que tu bouillé, ay, tomara que tu bouillé, tomara que tu bouillé, tomara que tu bouillé, tomara que tu bouillé, ay, tomara que tu bouillé, tomara que tu bouillé, tomara que tu bouillé, tomara que tu bouillé, uy, tomara que tu bouillé, tomara que tu bouillé, ay, tomara que tu bouillé, tomara que tu bouillé, tomara que tu bouillé, tomara que tu bouillé, uy, tomara que tu bouillé, tomara que tu bouillé, ay, tomara que tu bouillé. Te quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. He vuelto a amarte y al recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Hoy es traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. He vuelto a amarte y al recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Tú eres la alegría que fue en mi vida, cambiando en las noches y no encuentro nada. Hoy es traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. ¡Uepa! Para el mundo, Punta Cartel y Larios Music. Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. He vuelto a amarte y al recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Hoy es traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. He vuelto a amarte y al recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Eres la alegría que fue en mi vida, cambiando en las noches y no encuentro nada. Hoy es traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. ¡Ay no! ¡Punta! Ok mami, ahora viene el rebán internacional. ¡Díselo, Poppy! Dale, Piggy, torna de Nuru, gato, dale, Piggy. Dale, Piggy, guiri, la mamá, niri, gato, y piti. Dale, Piggy, punta, gorda, niri, gato, y piti. Dale, Piggy, truyo, mamá, Nuru, gato, y piti. Dale, Piggy, triunfo, mamá, niri, gato, y piti. Dale, Piggy, guiri, la mamá, niri, gato, y piti. Dale, Piggy, limón, mamá, niri, gato, y piti. Dale, Piggy, lupa, da mamá, Nuru, gato, y piti. Ok, Punta Cartel. Dame cinturita, mami, dame caderita. Dame cinturita, mami, dame caderita. Cintura, mami, cintura. Cadera, dame cadera. Cintura, dame cintura. Cadera, mami, cadera. Así. Cintura, dame cintura. Cadera, dame cadera. Gózalo, saborealo. Con Niño Blanco. Baila, 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 baila. Punta Cartel, mami. Para Centroamérica. Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. He vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Hoy es traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. He vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Tú eres la alegría que fue en mi vida, cambiando en las noches y no encuentro nada. Hoy es traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma.
métele la pierna, ay, métele la pierna, papi, métele la pierna, ay, métele la mano, mami, métele la mano, ay, métele la mano, mami, métele la mano, ay, métele la pierna, papi, métele la pierna, ay, métele la pierna, papi, métele la pierna, ay, métele la pierna, papi, métele la pierna, ay, we gon' do it different. Sacunato con la sede. Así, para mi gente que no entendieron, ay, en garífuna, ay, ahorita en español, cuando tomo, me pongo caliente, mami. Especialmente cuando estoy tomando mi kifiti, así, cada vez que tomo, me pongo, cada vez que tomo, me pongo. Así me gusta, mami, como estás peñando ahí. Ok, seguimos. Mamá niña piñare de leal. Mamá niña piñare de leal. Esa niña jalugueya. Y diva agui honu namunino. Mamá niña piñare de leal. Mamá niña piñare de leal. Esa niña jalugueya. Directamente de Honduras, Belice, Guatemala, Centroamérica, mami. Ay, así, meneando cintura, mami. Cartel, la otra te se mete mami, 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 ay, sabor, punta, cartel. Corazón, ¡Tokio!
ella se fue. Me abandonó, me abandonó y destrozó. Así, oye, mi corazón. ¡Bunca! Ella se fue. ¡Cartel! Me abandonó, suénalo, y destrozó mi corazón. Centroamérica, México. Oye, no. Por las noches el calor de tu cuerpo. Créelo, mami, estoy sufriendo por dentro. Dime por qué no encuentro otra mujer perfecta como tú que me pueda querer. Me quiero resignar, mas no puedo aguantar. Escribo esta canción y me dan ganas de llorar. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida. Pero con un dedo no se tapa el sol. Me estoy muriendo, muriendo por verte. Me estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mi entera de vivir la vida. Devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Vida, devuélveme mis fantasías, mi ganas de vivir la vida. Devuélveme. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. La vida no es luna, las noches son más frías. No estás a mi lado, mi alma está vacía. Recuerdo aquella noche en la que te servía. Cuando a mi lado, nena, te tenía. Desde que tú partiste me encuentro desconsolado. Mi corazón en el tuyo sigue atrapado. De hoy en adelante mi vida será triste. Sigo enamorado, lloro porque tú te fuiste. Porque tú te fuiste. Porque tú te fuiste. Visiting Las Vegas or live in Las Vegas, Black Coral Cafe believes in Caribbean and American cuisine restaurant is just a place you can enjoy breakfast, lunch and dinner. We're open Tuesdays to Saturday from 10 a.m. to 8 p.m. Sundays from 12 noon to 5 p.m. Close on Mondays. At Black Coral Cafe Restaurant in Las Vegas, you can enjoy all your Belizean, Caribbean and American cuisine. We're located at 380 West Sahara Avenue. We also do catering for parties, weddings, and more. Call us at 702-579-5099. That's 702-579-5099. What happens in Las Vegas stays in Las Vegas. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ La Buga on www.radiocentroamerica.com. Now going global through New York's newest LMB Roots Radio. Tune in by dialing www.lmbroots.com. And if you have TuneIn application on your smartphone, look it up under LMB Radio. LMB Radio. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ La Buga every Wednesday from 8:30 to 10:30 p.m. This is Jerry Castro, and thank you for tuning in to Radio Central America and its host, DJ La Buga, Ronnie Figueroa, every Wednesdays at 8:30 p.m. We'll be right back.
Quiero resignar, mas no puedo aguantar.
escribo esta canción y me dan ganas de llorar. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tapa el sol. Me estoy muriendo, muriendo por verte. Me estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mi manera de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Vida, devuélveme mis fantasías, mi ganas de vivir la vida, devuélveme. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Ay, mamá, 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 mamá. Este chino por si tú ya no marima, a muriendo por si tú más no marima, tararú, tererú, asuguaru, asuguaru, tererú, tararú, tererú, asuguaru. Y he buscado una mujer.
and gentlemen, estamos en vivo esta noche desde los estudios de Honduras Kitchen, aquí en Huntington Park. Así de que queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes esta noche mientras que arreglamos los problemas técnicos. Así de que vamos a llamar aquí al señor Tucumán. Tucumán, por favor, venga para acá. Ok. Estamos aquí con los músicos de Punta Cartel esta noche. Claro que sí. Tucumán, tenemos el hombre de la voz sexy de Punta Cartel. Así de que vamos a entrevistarlo en breves momentos mientras que preparamos aquí el sonido. Porque estamos, we are broadcasting live from Honduras Kitchen in Huntington Park, LA County. And we want to send a big shout out to all of our listeners in New York, New York City. Good evening to all of the people in New York. Y esto va para el mundo. Hilarious Music. Punta Cartel, llevado de un momento de inconsciencia, me lograron convencer. Y el modo en que vivía estaba errado, y he buscado una mujer. En ella no encuentro la razón de mi vivir. Creyendo que cambiabas placer por felicidad. Y hoy daría todo por ser libre otra vez. Nunca más, nunca más, nunca más. Y hoy daría todo por ser libre otra vez. Nunca más, nunca más, nunca más. Antes yo vivía en libertad, sin horario de llegar. Ahora todo es muy diferente, a casa debo regresar. Tonto fui al dejarme, me lograron persuadir. Y hoy daría todo por ser libre otra vez. Nunca más, nunca más, nunca más. Y hoy daría todo por ser libre otra vez. Nunca más, nunca más, nunca más. Y hoy daría todo por ser libre otra vez. Nunca más, nunca más, nunca más. Y hoy daría todo por ser libre otra vez. Nunca más, nunca más, nunca más. Y hoy daría todo por ser libre otra vez. Nunca más, nunca más, nunca más. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ La Buga on www.radiocentroamerica.com. Now going global through New York's newest LMB Roots Radio. Tune in by dialing www.lmbroots.com. And if you have TuneIn application on your smartphone, look it up under LMB Radio. LMB Radio. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ La Buga every Wednesday from 8:30 to 10:30 p.m. This is Jerry Castro, and thank you for tuning in to Radio Central America and its hosts, DJ La Buga, Ronnie Figueroa, every Wednesdays at 8:30 p.m. Visiting Las Vegas or live in Las Vegas? Black Coral Cafe believes in Caribbean and American cuisine restaurant is just the place you can enjoy breakfast, lunch, and dinner. We're open Tuesdays to Saturday from 10 a.m. to 8 p.m.
Sundays from 12 noon to 5 p.m. Close on Mondays. At Black Coral Cafe Restaurant in Las Vegas, you can enjoy all your blazing Caribbean and American cuisine. We're located at 380 West Sahara Avenue. We also do catering for parties, weddings, and more. Call us at 702-579-5099. That's 702-579-5099. What happens in Las Vegas stays in Las Vegas. Manuela tiene un gallo, pero qué gallo grande tiene Manuela. Lo mantiene cerrado porque tiene muy afilada la escuela. Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien aseado. Y cuando llega a su casa siempre le encuentro con el gallo mojado. ¡Uy! Con el gallo mojado, con el gallo mojado. ¡Así! Con el gallo mojado, con el gallo mojado. Con el gallo mojado, con el gallo mojado. Y al rato desde su casa se puso lo más contenta. Me abrazaba y me besaba, me dijo: Manuela, si quiere que te lo seque, yo te lo voy a secar. Si quiere que te lo bese, yo te lo voy a besar. Quiere que te lo acaricie, te lo voy a acariciar. Pero de tanto acariciarlo, ella se vuelve a quedar. ¡Epa! Para el mundo entero, nunca cartel, con sabor. Mira banana, dime que puta, tú la panito, tú la pate. Ve banana, dime que puta, tú la banana, dime que va. Ve banana, dime que puta, tú la banana, tú la pate. Ve banana, dime que puta, tú la banana. Ve banana, dime que puta, tú la panito, tú la banana. Ve banana, dime que puta, tú la panito, tú la banana. Baila, 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 baila. Puta cartel. La digita, la digita, la digita, la canta, la digita. ¡Ay no! ¡Punta cartel! Check this out. Un poco más del audio para arriba, ahí está muy bien.
One, two, test, two, one. Okay, good. Much better. Bring it up a little bit more. A little bit more. Yes, nice. Okay. Ladies and gentlemen, estamos en vivo esta noche desde Honduras Kitchen, desde Huntington Park. Estamos en vivo. We are live. We're going to try to do this interview both in English and Spanish. Tenemos al cantante, la voz principal del grupo Punta Cartel, gracias a LMBRoots.com Radio, que nos tiene en sintonía. Ya estamos indicados ya en dos estaciones. Estamos en RadioCentroAmerica.com, que llega desde el rincón más lejos de Honduras hasta Nueva York, pasando por Guatemala, Belice, Nicaragua y San Vicente, las Granadinas. Así es de que un saludo muy cordial. I want to send a big shout out also to the Belizean community who are tuned in tonight, and a big shout out to Bootsy Rankin, who is listening to our radio station tonight. Thank you, Bootsy. Also, we got a few people listening online. Mr. Dan Ellis Nduru is listening in Dangriga, Belize. Roy the drummer is tuned in. Tracy Palacio is also listening in Los Angeles. Mr. Spice is also checking us out. Maura Martínez, Maurita, mi amor, bienvenida esta noche. Gracias por estar en sintonía con nosotros. DJ Evan is also listening. And we got many, many more people online right now. Así es de Tucumán, contanos más de tu historia musical. Contanos qué están haciendo en el estudio ahorita para el material nuevo que viene discográfico de Punta Cartel. Bueno, por cierto, hermano, gracias por esta oportunidad, gracias por tomarnos en cuenta, gracias por tomar también la empresa Ladios Music, ¿verdad?, para así podernos convocar y también dirigirnos a nuestro público precioso, lo que están escuchando en la ciudad de Belice, Guatemala, en todo el rincón de nuestro país y también del mundo entero, ya que estamos acá. Bueno, los proyectos de Punta Cartel, pues ya desde ya, pues ya terminamos lo que es el álbum nuevo de Punta Cartel, para así poder ofrecerle lo mejor de la música, lo que es Punta Cartel. Que ahora mismo estamos grabando algunos covers para así poder variar un poco, ¿verdad? Para ir un poco lo que es el sistema. Y la verdad, pues el apoyo incondicional porque le han brindado a lo que es Punta Cartel ha sido extensa. Y la verdad, los conciertos que hemos hecho ahora mismo y siempre ha sido aceptado por nuestros catrachos, los de Centroamérica, Suramérica y Noramérica, la verdad que está siempre pendiente lo que son la música de lo que es Punta Cartel. Alerta, lo que viene para Punta Cartel a continuación, lo que es el disco nuevo, así como le digo, ya estamos preparando lo que es el video para ofrecerle la imagen y también pues el video musical de Punta Cartel. Excelente, hermano, yo sé de que vienen temas que han sido grabados por artistas mundiales y son cover songs, como le llaman aquí en inglés, ¿no? Entonces estamos bien emocionados porque tuve la oportunidad de escuchar la música ya con Rafael Larios, que es el propietario, gerente general de la empresa Larios Music, que también son los dueños de los restaurantes Honduras Kitchen y de Punta Cartel. Así de que queremos enviar un saludo muy cordial a toda la audiencia que nos está escuchando. We want to send a big shout out to all of the people listening, wherever you are from Honduras, all the way to Belize, Guatemala, Puerto Barrios, Livingston, La Buga. Of course, all of our beautiful people in Seattle, Washington. We have Jerry Castro listening in Houston, Texas, as well as all of the people in New York and in Los Angeles. Gracias a Dorita Valenzuela también por escucharnos en vivo esta noche. También tenemos a toda esa linda gente de Honduras que siempre se reportan de la Ceiba, también de las comunidades garífunas de las 36 y más comunidades garífunas que tenemos allá en Honduras. Así es de que big up to Joe Guerrero also listening, Ismael Leiva from La Buga Livingston listening in New York, Bombón Carol también, Ada Ruiz and many, many more people. It's impossible to read all of them. Pero bueno, Tucumán, los micrófonos son tuyos, papá. Seguimos deleitando con tu música, con tu voz, y queremos que nos des una idea de qué es lo que se espera, qué es lo que los próximos presentaciones que va a tener el grupo en las próximas 2-3 semanas o el próximo mes. Bueno, pues hermano, gracias por la extensión, gracias por la oportunidad. No solo 2 semanas, no solo 3 semanas, y tenemos un proyecto bien extenso, ¿no? Un proyecto bien fuerte, la verdad, con la empresa, pues, el Hilario Music. La verdad que, bueno, yo pues antes pertenecía a una organización, MC Production, pero ahora mismo pues pertenezco a lo que es Hilario Music. Para mi gente de Guatemala, yo creo que pues me conocen, me han conocido esa voz. Me llamo César Flores, me dice Tucutucu, pues el rey.
Red del Swing, por el muchacho que pues que tuvo la certeza de grabar este es un tema pues que de hecho gracias a Dios por la aceptación pues que le han brindado también a ese tema. Y también para mi hermano, para mi compañero ahí, Nuru, porque está pues en conexión ahora mismo con nosotros ahora mismo en Nueva York también, que tengo algunos amigos allá de Legacy y también pues, bueno, todas las organizaciones allá en Nueva York y también por el lado de Houston también, pues tengo algunos amigos allá, muchos amigos que tengo por allá y también para nuestro productor por allá, para Big Junior, que está conectado también ahora mismo. Y gracias por la extensión, hermano, y la verdad, tenemos muchos proyectos, la verdad. Y le damos la gracia al Señor Todopoderoso por darnos energía, darnos salud, para así poder salir y también seguir adelante lo que son los proyectos de lo que es la organización Clarios Music. Y los proyectos que vienen enseguida, esta semana nos presentamos aquí en Honduras Kitchen. El sábado tenemos también otra presentación acá y el domingo 27 vamos a compartir escenario. Vamos a compartir escenario con los hermanos beliceños. La verdad, pues, va a haber muchos artistas por ahí y vamos a compartir escenario en ese día tan especial, ¿verdad? Y espero porque de hecho no falten los que están escuchando esa radio ahorita, pues que no falten ese concertazo que va a ser de lo mejor. Gracias, Tucumán, y tengo entendido. Thank you so much, brother. Aquí también tenemos al Letomán. Letomán está aquí a la par de nosotros. Va a mandar un saludo a toda su audiencia, a todos sus hermanos que se encuentran en Honduras, que este día estaba tristón, mi hermano aquí. Bueno, mis señores. Aba, oye, bo. Mabriga, honsun, y tú, ya está. Julili, gati. Nunu. Anahaya. Asaga. Asaga, begia meme, hata sun ani kuya, aba owe bu, mabiga, hun sun, iduhanyu, no yoru, uhiston, aba owe bu, mabiga nu, el doctor Big Ju, ugiri duty, ugiri, ense atisun kate, bueno, máximo te amo, pa toda mi gente, que venimos con el nuevo disco de Punta Cartel, el nuevo de Tucumán, el único. El chico, el rey del swing. Aquí con el DJ La Buga. Bueno, Bueno, mi gente, nos despedimos de ustedes, pero no nos estamos despidiendo. Vamos a un comercial ahora mismo. Radio Centroamérica. .com, la verdad, pues nosotros nos sentimos contentos de estar aquí compartiendo una noche feliz con ustedes. Y nosotros somos los chicos de Punta Cartel. Donde está Punta Cartel, está mi gente. Y donde está mi gente, está el ambiente. Bendiciones. ¡Volvemos! Ladies and gentlemen, you're listening to Radio Centroamérica and LMBRadio.com in New York and, of course, Radio Centroamérica right here in Los Angeles. We are live from the studios in Honduras Kitchen Restaurant in the city of Huntington Park, Los Angeles County. We are live and direct in front of Punta Cartel as they get ready to perform live for you guys. So we're going to play a little bit of music and we're coming back for you. Un saludo muy cordial a toda la gente linda de Tornabé de parte de Letomán, claro que sí, mi gente de Tornabé en Honduras. Visiting Las Vegas or live in Las Vegas, Black Coral Cafe believes in Caribbean and American cuisine restaurant is just the place you can enjoy breakfast, lunch and dinner. We're open Tuesdays to Saturday from 10 a.m. to 8 p.m. Sundays from 12 noon to 5 p.m. Close on Mondays. At Black Coral Cafe Restaurant in Las Vegas, you can enjoy all your blazing Caribbean and American cuisine. We're located at 380 West Sahara Avenue. We also do catering for parties, weddings, and more. Call us at 702-579-5099. That's 702-579-5099. What happens in Las Vegas stays in Las Vegas. Muchas gracias por estar en la sintonía de Centroamérica. Centroamérica. Ok. Aba Ome Bumabi Gajun Suni Dueño. Ya que todo un torneo de parte de Letomán, de parte de Punta Cartel y el DJ La Buga. Aba Ome Bumabi Gajun Suni Dueño. El torneo. Luego que Hachu, Tuku, Niña Niño, Niña Glen. Bueno. Un sun carina. Agoba Humaite y 6 CD y le están en Punta Cartel. Lau chuleta tiebra, jarabaitia.
Ladies and gentlemen, this is Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We're going to go to a little commercial, play some music, and we'll be back with you with live music from Punta Cartel. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga on www.radiocentroamerica.com. Now going global through New York's newest LMB Roots Radio. Tune in by dialing www.lmbroots.com. And if you have TuneIn application on your smartphone, look it up under LMB Radio. LMB Radio. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga every Wednesday from 8:30 to 10:30 p.m. Okay, Garina, go in para lao. Lao, cante, vive, te se mete. Ajá, hey. Chupama. Chupanito. Okay, Punta Cartel. Mix. Chupa, 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 ch
I know. Ya llegó su grupo Punta Cartel con algo something sweet, something nice, something pimenty para mi gente de Centroamérica. Ya no. Ay, ay, ay. Why you gonna do that? Then I'm gonna know. Ay. Mano a la rodilla. Mano a la rodilla. Muévela. 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 Date. Upeine me di lune. Date. Upeine me di lune. Neibuga. Meo la sulule. Alu ajo. Dina de lumare. Sabor. Upa. Ay, 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 cartel. Okay, ladies and gentlemen, we're live now. We're going to listen to Punta Cartel. Así de que estamos en vivo y a todo color aquí en el ensayo con Punta Cartel, Honduras Kitchen. And thank you for tuning in to RadioCentroAmerica.com and in New York with LMBRoots.com radio. So a big shout out to all of our listeners in New York. I know it's late, but hang in there. You're going to hear some nice Punta rhythms right off of Punta Cartel, which is right in the studio. Okay, bring it up a little bit more, Glenn. Bring it up a little bit more, please. Yes, give me more juice, brother. Right there. Nice. Uh-huh. ¿Qué, Motia? Así es que we want to thank our sponsors, Black Coral Café in Las Vegas, Nevada, with Lali Núñez, of course, in Honduras Kitchen tonight, which is supporting this big effort from Garifuna Music on Top with DJ La Buga through RadioCentroAmerica.com and LMBRoots.com radio. Thank you for listening. Also, a big shout out to La Buga.com radio with Martin Bermúdez. Alu agarani e dara ya garani no ngai bukan angale lo bangandura ma alu agarani e dara ya garani go maya gu wasa Anchilani, tu rabo, anigasami, anduk.
Lo que tenemos ensayos acá, pero cualquier cosita por ahí, señores, cualquier cosita por escuchen por ahí, pues nos van a hacer disculpar, ¿verdad? Porque ya estamos aquí en ensayo y todo se vale. Así de que le voy a agradecer por su comprensión, la verdad, y porque ya pues estamos enseñando, estamos armando. Estamos pasando la vida acá y la verdad pues estamos tratando pues de prepararnos en lo que son los ensayos de lo que es la agrupación Punta Cartel, ¿ok? Así que lo que viene a continuación, algo especial para sus gustos. Pregunta a Nueva York, ¿quién está cantando? Está cantando Tucumán, presentate con la mara, Nueva York está ahí despierto, escuchándote, papá. Bueno, hermano, mi nombre públicamente le voy a decir César Flores, y me dice el tucutuco, ¿verdad? Me dice el tucutuco, el chico del suina. Así que para mi gente de Nueva York que nos está escuchando ahora mismo, bueno, en mi género, soy muy versátil, toco de todo, hasta mujeres también, ¿verdad? Pero, la verdad... Bueno, gracias por escucharnos, gracias por la oportunidad, gracias por estar en sintonía de lo que es Centroamérica. We'll be right back.
acabará con mi pecho, yo ya no lo hago. Acabará con mi pecho, yo ya no lo hago. Acabará con mi pecho, yo ya no lo hago. Acabará con mi pecho, yo ya no lo hago. Acabará con tu madre. Tu prometo, acabará con mi vida, no lo hago. ¡Zumba! ¡Qué lindo! Anita Sandy, 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 Anita Continuamos con los ensayos, la verdad que sí. Bueno, señores, ya que estamos en vivo a través de lo que es la radioemisora Centroamérica TV, la verdad, así de que para nosotros es un placer tenerlos acá. Para nosotros es un placer estar compartiendo lo que es una noche preciosa con ustedes, para mi gente de Honduras, para mi gente de Guatemala, de Salvador, de Puerto Varios. Puerto Varios. Puerto Varios que tengo con nosotros acá. Livingston. Izabal. Bueno, quiero extenderle la palabra a nuestro compañero Hernancito, que viene arribando ahora mismo, porque quiere extenderle una palabra. Déjame un fuerte aplauso para Hernancito. Bueno, saludos. Bueno, saludos de parte mía para todos los radioyentes, claro que sí. Bueno, de parte de su punta cartel, claro que sí. Con música en vivo, directamente a Los Ángeles, familia, claro que sí. De Honduras Kitchen, aquí en Los Ángeles, en vivo, para toda la gente. Bueno, la verdad que según tengo entendido, Hernancito, que tenemos un proyectazo, la verdad que sí, para este fin de semana. ¿Cuáles son los proyectos de Punta Cartel para este fin de semana? Hernancito, quiero compartir esta palabra con usted y quiero compartir también los proyectos de lo que es Punta Cartel para con usted y para conmigo. ¿Ok? Así de que explícale al público qué es lo que viene a continuación con Punta Cartel. Bueno, viene el material, acuérdense que viene el material de Punta Cartel. Viene caliente con el famoso tucutuco allí, cantándole a toda la gente, a toda la raza. Bueno, déjeme decirte que no solo yo soy Punta Cartel, todos nosotros somos Punta Cartel. ¡Punta Cartel, una bulla! Eso me gusta, donde está Punta Cartel está mi gente, y donde está mi gente está el ambiente, ¿ok? ¿Y dónde está el ambiente? Está siempre el swing. Ok, y también viene un rebane que está causando sensación aquí en la ciudad de Los Ángeles, y también aquí en la ciudad de Los Ángeles está causando sensación lo que es
el rebane del chuletate, bra, chuletate. Dicen por ahí que pues pasan chuleteando tarde, día y noche, ¿verdad? Pero bueno, que parece que pues no sé cómo está la, cómo está el asunto. Queríamos pues que nos explicara algo, Hernancito, cómo está la cosa. Bueno, la cosa está caliente con ese nuevo rebane que tenemos con chuletate, bra, chuletate, bra. Esa chuleta, ¿de dónde este, invitaste tú esa chuleta? Bueno, la verdad que sí, pues es una inspiración porque, bueno, pues lo soñé, ¿verdad? Y soñé este rebane y pues tuve la certeza pues de armarlo por allá, pero como todo mundo le gusta la chuleta, entonces hay que chuletear todo el mundo, ¿no? Todas las personas que le gusta la chuleta por ahí, no hay quien no le guste lo que es la chuleta. No hay quien no le guste la chuleta. A ti te gusta la chuleta, a Ronnie le gusta la chuleta, a Q le gusta, a Chacho también le gusta la chuleta, le gusta chuletear, a todo el mundo le gusta chuletear. Entonces hay que comerlo y también bailarlo. Y la verdad, según tengo entendido, que tenemos unos proyectos también para Seattle, Washington. Y la verdad que estamos programando una pareja. No está confirmado, está previsto lo que son los proyectos para allá y también para la ciudad de Nueva York y para New Jersey. Estamos ya conectándonos para allá para así poder ir a visitar a nuestros hermanos ya en Nueva York, Nancito. Claro que sí, también tenemos proyectos también para Wisconsin, así tengo entendido también. Para todos los lados de Houston, por ahí también, claro que sí. Ojalá que salga todo, adiós primero, estaremos presentes por allá. Yo siempre digo algo de que si no podemos a Dios enfrente, no vamos a hacer nada. Hay que siempre poner el alto, el altísimo es el primero, nosotros atrás de él. Él es que nos da la salud, es lo que nos da la sabiduría para así poder ejercer lo que estamos haciendo ahora mismo. Y según tengo entendido, Hernancito, como pues me he informado con lo que es la empresa, ¿verdad? Hilario Music se está preparando el video, ¿será cierto? Claro que sí, está preparando un video ahí y ojalá Dios pronto que salga ese video. Eso queremos también. Para demostrar algo a la gente que está esperando algo de Punta Cartel, pues, claro que sí. Yo sé que mucha gente que está esperando un video de Punta Cartel, está esperando que Punta Cartel saque algo nuevo. Y estamos trabajando. Quería hacer una pregunta, la verdad, yo siempre soy preguntón, pero me gusta hacer preguntas a todo el mundo, a todo el personal que está aquí. Pues, según tengo entendido, pues yo quiero preguntarle a usted. ¿Cuántos años tiene actualmente Punta Cartel y cuántos discos ha grabado Punta Cartel, aparte de lo que viene a continuación? Hemos grabado dos discos. Tenemos 12 años juntos, casi. 12 años juntos. Sufriendo ahí, como sea, va, pero ahí estamos. Entonces, automáticamente siempre vamos a hacer el tercer disco que vamos a grabar ahora mismo. Es el tercer. ¿Y cómo ha visto el público, cómo ha visto la aceptación del público al respecto a lo que es Punta Cartel? ¿Cómo ha visto la aceptación del público como ser para con Punta Cartel? Bueno, siempre la gente nos ha respondido, siempre donde llegamos la gente siempre nos recibe con aquel entusiasmo, nos reciben bien la gente, no tenemos quejas de la gente. ¿Y esa gracia hay que dársela a quién? A Larios Music. ¿Y también, primeramente? A Diosito. A Diosito. Claro, y luego, sí, el Diosito lindo le da la facilidad y le da la energía, la sabiduría para lo que es Larios, para así poder ejercer y llevar a cabo todo lo que se está haciendo ahora mismo. Ok, no nos habamos creído, un sumo, tu habamos abate botita borotó, un sumo, guane, gugarifuna, habame babo creído, butsi, ranky, ahí la gamba y el bebé, butsi en la house, big up, butsi. Okay, y vamos, también aquí tenemos algunas personas acá que queremos compartir la noche con ustedes, ¿verdad? Estamos al vivo a través de Radio Centroamérica. ¿De dónde son ustedes? Guatemala. Bueno, aquí tenemos una raza guatemala. ¡Un aplauso para Guatemala! ¡Qué interesante! La verdad que sí. Bueno, tuve la certeza de compartir escenario allá con los hermanos allá de Guatemala. Pero ¿cómo se ha sentido usted al estar acá en Honduras Kitchen y escuchar lo que son el ritmo de lo que es Punta Cartel? Emocionada, muy muy bien, muy alegre. ¿Está preparada para lo que es el disco próximo de Punta Cartel? Claro. ¿Le gusta chuletear? Y claro que sí. ¡Oh! Démenle un fuerte aplauso para ella. Gracias, gracias, gracias. Y vamos a pasarnos acá a la otra muchacha que tenemos acá ahorita mismo, la verdad. ¡Qué alegría, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, perdón? Aura. Aura. Ahorita. ¡Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo se siente y cómo se ha sentido usted por estar acá compartiendo lo que es una noche feliz con nosotros aquí en Honduras Kitchen y escuchando lo que son los ensayos de Punta Cartel? Ah, emocionadas, porque estas viejas, como decimos nosotros, allá les gusta bailar la punta.
Le gusta la... ¡Wow! Le encanta la punta. O sea, que el ritmo punta le gusta a usted, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Pero para nosotros es un placer y gracias por ese apoyo que siempre le brinda lo que es el ritmo punta. A nosotros siempre los vamos a apoyar porque es una buena música y aquí estas viejas son catrachas. Son de Honduras. Bueno, Guatemala, Honduras, Centroamérica. Ahora tenemos a una catracha de acá, una catracha tenemos acá. Vamos a preguntarle algo. La verdad, perdón, con el permiso de ustedes, ¿cómo se siente al estar acá en Honduras Kitchen escuchando lo que son los ensayos de Punta Cartel? Y si está preparada para lo que es el 27 de este mes, vamos a tener un concierto en Hollywood Casino Park, ahí vamos a estar nosotros. Pero primeramente dígame, ¿cómo se siente y cómo está sus ánimos, su corazón, su instinto, su espíritu al estar escuchando Punta Cartel? Pues feliz de estar apoyándolos a ustedes porque somos de Honduras, soy de La Lima y no queda más que apoyarlos. Gracias, gracias por el apoyo y Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre, la verdad preparándonos para subir lo que es el álbum próximo de Punta Cartel. Usted va a ser la primera persona que van a recibir un disco de Punta Cartel cuando salga. Gracias, gracias, muy amable. Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Príndeme un fuerte aplauso para Catrachos. Eso me gusta, esto me sigo. Estamos a través de Centroamérica TV. Wow, qué interesante, Brando. Para nosotros es un placer. Vamos a convocar, vamos a hablar con los muchachos de Punta Cartel esta noche acá, ya que estamos acá aprovechando el momento para así hablar con los muchachos de Punta Cartel. Vamos a hablar primeramente con el bajista de Punta Cartel. ¿Cómo se siente al estar compartiendo lo que es su trabajo con Punta Cartel? Oh, pues me siento bien nice porque estamos haciendo todo lo posible para poder agradar a todo el público. Y un saludo muy especial de parte mío. Soy el bassman, bajista, y espero que todos la estén pasando muy bien, ¿ok? Un saludo muy especial y Dios los bendiga a todos por siempre. Gracias. Y el trato de los muchachos para con usted, ¿cómo se ha sentido, cómo lo han tratado los muchachos? ¿Cómo se siente dentro de la orquesta? Me siento muy bien. Me siento muy bien, ¿ok? Bríndeme un fuerte aplauso para su compañero, por favor. Gracias, gracias. Y ahora vamos a pasar con nuestro pianista. Pero es de Belice. Beliceño, Centroamérica. ¿Verdad, papá? Bueno, namule, dime, di. Bueno, namule, jambulago, lo buenasio. Higa, acá, papá, ya. Inglés. Bueno, yo solo traje 10 libras de inglés de Honduras, no lo puedo gastar. ¿Verdad, papá? ¿Tiene que vamos a hablar poquito? Ok. ¿Cómo se siente al estar compartiendo lo que es su trabajo junto con sus compañeros de Punta Cartel? Hasta donde Dios quiera y hasta donde nosotros querramos llegar. ¿Ok? Y hasta donde el público nos apoye, que mientras el público nos siga apoyando, vamos a hacer siempre lo que vamos a hacer siempre, señores. Bueno, entonces ya, desde ya, ya están saliendo lo que son los contratos, ¿verdad? Bueno, desde allá, pues, ya están saliendo los contratos, pero ahora mismo están confirmándonos un trabajo para lo que es octubre, ¿verdad? Para octubre, para un 15 años, ¿verdad? Y ahí estaremos, y nosotros somos un grupo responsable, ¿verdad? Y pueden llamar en la información, ahí sale... Hilario Music Punta Cartel, ¿verdad? Ahí está toda la información, ahí está el número de teléfono, para así poder convocarse con el señor Hilarios, ¿verdad? Y ahora mismo vamos a hablar con el que toca tambor garífuna, el que se encarga a tocar lo que es el tambor garífuna. Bueno, mi gente, muy buenas noches. Mi nombre es Dixon Diego, yo soy ex integrante de Ballet Nacional Folclórico Garífuna. Y pues para mí es un placer estar aquí en la agrupación Punta Cartel ejecutando lo que es el tambor garífuna. Eso es un privilegio de que muchos quisieran hacerlo. Eso, yo me siento muy bien al estar aquí en la agrupación Punta Cartel. Gracias, gracias Dixon, gracias, gracias. Ahora vamos a convocarnos con el timbalero Enrique. Emi Tucayo.
Bueno, mi nombre es César Flores Enrique, ¿verdad? César Enrique Flores, ¿verdad? Ahora mismo aquí tenemos a mi tocayo Enrique, porque él ejecuta lo que son los timbales. ¿Quiere convocarle también algunas palabras para ustedes en lo que están pegados a lo que es? Como esa, no puede haber dos. Bratuco. Un saludo directamente para Tornavé, para el barrio de Kingston, Hilago, güey. Bueno, yo me siento contento por estar con el grupo. Satisfecho. Eso va para largo, señores. Así que hago bajamabotea. Honsuna, Nuyagto, Tornavé, Honduras, para todo el mundo. Señores, quiero decirle algo. Lo que están escuchando ahora mismo, esta organización está en, bueno, en todas las orquestas, viene mareas altas, mareas bajas, pero siempre hay que enfrentarnos a lo que es todo lo que viene, porque en la música es así, es un sacrificio, la música es un sacrificio, es un sacrificio, la verdad, que hay que luchar para llegar hasta donde nosotros, hasta donde el músico quiere y hasta donde el público quiere, hasta donde el público no deja de apoyar. Y aquí tenemos ahora mismo lo que es el baterista de nuestro grupo Punta Cartel. ¿Cómo se siente, Martincito? Él se va a presentar, pero quiero preguntarle eso. ¿Cómo se siente usted al estar sentado en esta silla tocando batería? ¿Cómo se siente usted al estar ejecutando este instrumento? La verdad que como un sueño hecho realidad, man. Feliz de estar ejecutando la batería de Punta Cartel. Buenas noches para toda la gente de Honduras, Guatemala, Salvador y todos los radioescuchas que nos están escuchando. Es un placer, la verdad, pertenecer a Punta Cartel. Para mí es un sueño hecho realidad. Desde chiquito siempre decía ser músico y gracias a Dios aquí en Los Ángeles se me dio la oportunidad. Me acuerdo cuando estaba con Fuerza Garífuna. Me acuerdo cuando te encontré allá en la colonia, cuando te miraba allá en la colonia y te parabas al lado mío y decías, me movía la cabeza, estaba un patojito, dije, este va a ser músico. Mira, imagínate cómo son las cosas, ¿no? Pero sí me alegro mucho por estar ejecutando lo que tú haces y que te guste lo que tú estás haciendo. Es lo más importante, hacer lo que tú haces y que te guste lo que estás haciendo. Porque es diferente que estés haciendo lo que tú estás haciendo y que no te guste. No lo vas a hacer bien. Entonces, si lo vas a hacer bien, es porque te gusta lo que estás haciendo. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Siga para adelante y sigamos para adelante, ¿ok? Gracias por eso. Bueno, ahora mismo vamos a cerrar con... vamos a cerrar lo que es la entrevista con el propietario de lo que es la orquesta Punta Cartel, con el señor Larios Music. Buenas noches a todos, gracias por estar presente aquí y a nuestra radio centroamericana. Para nosotros es un orgullo estar aquí y que puedan escuchar a Punta Cartel en algo muy especial, en algo que estamos tratando de trabajar. Estamos trabajando por nuestro tercer álbum y permítanme. Y pues estamos muy felices de lo que viene en camino. Vienen canciones con un estilo diferente, tratando de romper el hielo, ¿va, Ronnie? Estamos haciendo canciones covers, no porque no tengamos, para escribir. Los muchachos que tenemos son muy talentosos, pueden escribir sus propias canciones, pero lo único que estamos haciendo es algo diferente a los demás, tratar de romper el hielo. Una vez hayamos entrado al mercado que queremos entrar, que viene siendo el latino, el americano. Podemos entrar con nuestras canciones. Tenemos personas que saben.
Ángeles, hay dos, hay una allá en Long Beach y está Honduras Kitchen aquí, la original, aquí en Huntington Park, así es de que estamos en vivo, we're live and direct. I want to send a big shout out to all of our listeners in Las Vegas, Nevada, especially to Lali Núñez from Black Coral Cafe. Visiting Las Vegas or live in Las Vegas, Black Coral Cafe believes in Caribbean and American cuisine restaurant is just the place you can enjoy breakfast, lunch, and dinner. We're open Tuesdays to Saturday from 10 a.m. to 8 p.m. Sundays from 12 noon to 5 p.m. Close on Mondays. At Black Coral Cafe Restaurant in Las Vegas, you can enjoy all your blazing Caribbean and American cuisine. We're located at 380 West Sahara Avenue. We also do catering for parties, weddings, and more. Call us at 702-579-5099. That's 702-579-5099. What happens in Las Vegas stays in Las Vegas. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ La Buga on www.radiocentroamerica.com. Now going global through New York's newest LMB Roots Radio. Tune in by dialing www.lmbroots.com. And if you have TuneIn application on your smartphone, look it up under LMB Radio. LMB Radio. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ La Buga every Wednesday from 8:30 to 10:30 p.m. Bueno, señores, seguimos con Punta Cartel. Nosotros somos los chicos de Punta Cartel. ¿Dónde está Punta Cartel? Está Vicente. Está el ambiente, la verdad, gracias, Dios, gracias. Estas canciones que han escuchado por ahí, es la primicia del disco que viene a continuación con Punta Cartel, y la verdad, no está terminado, ¿verdad? No está terminado, pero ya casi termina lo que es ese disco que viene arrasando, la verdad, y gracias pues y también por la aceptación y el apoyo incondicional que siempre le ha brindado a Punta Cartel, y no solo a Punta Cartel, a todos los grupos hondureños, centroamericanos y de todo. Bueno, quiero hablar ahora mismo con el otro cantante, él se va a presentar, ¿verdad? No sé, ¿cómo se siente hermanito? Buenas noches, Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. ¿Cómo se ha sentido en todos los años, que ha estado con Punta Cartel? Cada año mejorando, así es, pues, every year is getting better with Punta Cartel, aquí en la casa, somos familia, entonces, cada vez mejoramos, we keep getting better every year, this is a family thing, and we have a scene. Pues esperamos que va a ser mejor. No, claro que sí, de mejor va a ser, y porque estamos trabajando fuertemente en eso, y ya trabajamos directamente fuerte en eso, ¿verdad? Y hemos hecho un trabajo tan esforzoso, un trabajo tan grande, la verdad, nos hemos desvelado día y noche haciendo, claro, escribiendo, claro, arreglos, sí, y todo eso, para así poder ofrecerle lo mejor para nuestro público, porque el público merece. Hacemos algo, queremos que la gente dice cómo sienten todo. We want everybody to always respond and tell us what they feel about the music. With Punta Cartel, we want one and all to
to come and support. Belizean, coming over, it's not only a Latin thing, it's also a Belize thing. We, Central America, the Americas, let's say. We're dealing with universal music, so it's all about us. Claro que sí, Nayo, claro que sí, claro que sí. Y la verdad, hay otros amigos acá que están conectados con nuestra radio. Para un gran amigo de Tornabé, pues no está en Tornabé, pero radica aquí en los Estados Unidos, aquí en fuera de Estados Unidos, que se llama Malo, es músico igual a nosotros. Él está conectado ahora mismo. Quiero mandar un saludo especial para él y también para todos los amigos que se encuentran en la área de Nueva York, New Jersey, Boston, New Orleans, ¿verdad? Y también Miami, Seattle, Washington, ¿verdad? Y para mis hermanos beliceños, Guatemala, Chicago. Salvador, Nicaragua, y también para mis hermanos hondureños, ¿verdad? Que están siempre pegados a lo que es Radio Centroamérica, ¿ok? Así que todos nosotros los centroamericanos, hay que apoyar lo nuestro. Y nos sentimos contentos, felices de estar compartiendo lo que es una noche placentera. Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre, Nayo. Y que pues echémosle gana para adelante y ofrecerle lo mejor de la música a nuestro público. Pues saludos allá a mi gente en La Buga. Yo me nací en La Buga, entonces quiero saludar a mi gente en La Buga. Claro que sí, claro que ya sí. Ya sabes. All right. Big up. Bueno, esperamos, vayamos a compartir con los hermanos de La Buga, de Livingston, de Belice y de Puerto Barrios, ¿verdad? Con nuestros hermanos allá. Esperemos ir a compartir los rumbones, como se dice allá. Pues sí, pues. Pero sí, para compartir alegría con ustedes. Quede en la voz de Ronnie La Buga, mi hermano. Claro que sí. Bueno, y vamos a seguir con el ensayo. Vamos a seguir con la música aquí de Punta Cartel. But I want to remind you guys that you're listening to not only RadioCentroAmerica.com, but also LMBRoots.com radio in New York via La Buga Livingston 502. So thank you again for all of the people listening in New York. Also, all of our listeners in Los Angeles, in Washington, D.C., Las Vegas, Nevada. And a big shout out to our very good friend Lali Nunez, owner of Black Coral Cafe, for sponsoring our show, Garifuna Music and Talk, with DJ La Buga every Wednesday. So, Higgins, tell us, brother, so yes. What's going on, brother? What's up? Well, I want to reach out to the Belizean people, because I don't really see a lot of them. So, enough respect. Come on out and support Belize. Belizean Massive, want to come out, come support with you. We are also involved over here with Belize. So, right here, I represent Belize anyway. Higgins in the house. So come on out, give us your support. We're reaching out to everybody. All the Americas. So come out, support us, and we all gonna advance together. Yes, my brother. Thanks, man. So, ladies and gentlemen, thank you again. We are live from Honduras Kitchen in Huntington Park, Los Angeles County. There is two Honduras Kitchen, one in Long Beach and this one here in Huntington Park. And every Friday, Saturday, and Sunday, Punta Cartel plays live and direct for everybody out here. So if you want to celebrate your birthday or any type of occasion, you can come, make a phone call, make a reservation, and get a table or two, and bring a party of 10. Yes, and bring a party of 10, 15 people, how many you want to have. Celebrate a birthday party. So we're live and direct again. This is DJ La Buga live and direct on RadioCentroAmerica.com and LMB Roots Radio in New York. So here we go again. Kemotea Wabina Hawa Feduha Luma Tucuman Luma Punta Cartel. Yes. Gracias, gracias, hermano. Gracias, gracias. Entonces, vamos a proseguir entonces con lo que son los ensayos. Yeah, yeah. In the meantime, between time, we're going to strike up some of your music, you know, for everybody. Live from Honduras Kitchen in Huntington Park. Big up my Belizean people, my Guatemala people. Aye. Enough aye. Respect for my people from aye. New York. Yeah. Whoop. One love. You know, we got people listening. St. Vincent and the Grenadines. We have a few people listening right now.
all the way from Yurumen. So big up to all the people, toda la gente que nos escucha allá en San Vicente, las Granadinas, yeah, en vivo esta noche. Yeah. Así de que, yeah. Big up to all St. Vincent, SVG in the house. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, la verdad, señores, lo que está conectado, la verdad que sí. Bueno, quiero disculparnos cualquier errorcito que hayan escuchado, señores, pero sí, estamos lo que es el ensayo, ¿ok? Así de que, gracias, gracias, gracias por estar escuchando también lo que es Centroamérica Radio, la verdad, así de que gracias por la oportunidad, gracias por estar aquí compartiendo lo que es una noche placentera con ustedes. Dios me le bendiga hoy, mañana y siempre. Mi nombre es César Flores, el Tucu Tucu, con ustedes, con Punta Cartel. ¡Gracias! ¡Ay, no! Ya llegó su grupo Punta Cartel con algo, something sweet, something nice, something pimenting para mi gente de Centroamérica. The
Visiting Las Vegas or live in Las Vegas? Sí. Black Coral Cafe believes in Caribbean and American cuisine restaurant is just the place you can enjoy breakfast, lunch, and dinner. Yeah. We're yeah. open Tuesdays to yeah. Saturday from 10 a.m. to 8 p.m. Sundays from 12 noon to 5 p.m. Close on Mondays. Yeah. At Black Coral Cafe Restaurant in Las Vegas, you can enjoy all your Belizean, Caribbean, and American cuisine. We're located at 380 West Sahara Avenue. We also do catering for parties, weddings, and more. Call us at 702-579-5099. That's 702-579-5099. What happens in Las Vegas stays in Las Vegas. Okay, vivo. We have Punta Cartel on stage right now. We're going to listen to Tucumán again. Coming up next. Yes, this is Garifuna Music on Talk with DJ La Buga live from Honduras Kitchen. Special what? A special dedication to the man, Mojaba Flores, listening in Tangriga, Belize. Tribute. Yeah. Yeah, right. Trip for the forefathers. Mawindu na giru tanu guchuro kageto wehe. Mawindu na giru tanu guchuro kageto wehe. Ina dutu. Tu shunu kuchire, ito abana kutu. Tu shuni awite, to abani bugaya. Ayaye magade tia. Entonces Vale.
Tremendo Tucumán, tremenda canción, man. Me gusta el ambiente. And I hope that everybody out there in New York and everywhere you're listening to, if you are in Honduras, Guatemala, Belize, Nicaragua, and St. Vincent, that you're having a good time. This late in the evening, this late in the night, it doesn't matter. That's how we do it. That's how we do it right here. Garifuna Music and Talk with DJ La Buga every Wednesday from 8:30 to 10:30 p.m. And now we're going beyond our expectations. So, aquí estamos en vivo desde Honduras Kitchen, desde Huntington Park. Tenemos nada más y nada menos en las voces a Tucumán, al señor Hernán. ¿Tu apellido, Hernán? ¿Cuál es tu apellido, papá? Arana. De allá de las islas de la Bahía. All the way from. ¿Qué mote, ah? Punta Gorda, Roatán. Las islas de la Bahía. Claro que sí. Ese hombre. Claro que sí. The one and only in LA, papá. No respect. Vinaro. Y también a Higgins in the lead vocals for this nice Paranda song. So, thank you again. Thank you for listening. We're live. And don't forget, if you need Punta Cartel in New York, all you got to do is call Larios Music. The number is on the website. There is a website for Honduras Kitchen. There is a Facebook page also for Larios, Rafael Larios, and you can call the number. Book the band to go to New York everywhere. The band is available and ready to travel. And we are live again from Huntington Park. ¿Listo, papá? Estamos en vivo. Tucumán, no se me enoje, papá. Aquí está, pues. Vamos, qué motea. Bueno, entonces. Bueno, representamos lo que es la Punta Reggae Calypso. Somos Punta Cartel. Bueno, entonces, algo especial. Arrancando.
¿Para dónde vas? ¿Qué quieres tú? Soy yo tu dueño, nací yo, peluco tapado. Ay, ¿de dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Qué quieres tú? Soy yo tu dueño, nací yo, peluco tapado. ¿Qué más le podemos pedir a Punta Cartel? We can ask for more. Ladies and gentlemen, this is Garifuna Music on Talk with DJ La Buga every Wednesday from 8:30 to 10:30 p.m. Gracias por escucharnos a todo Nueva York, a todo Washington, Las Vegas, Nevada, a todos Los Ángeles. Gracias por estar en sintonía porque estamos pasándola bien. Nada más y nada menos en vivo que con Tucumán, Punta Cartel. ¿Qué motea? Bueno, señores, gracias, gracias, gracias por la oportunidad, gracias, eso ha sido todo por hoy, para con ustedes, ¿verdad? Y gracias por el apoyo, y gracias por estar escuchando, y gracias por estar siempre pegado a lo que es Radio Centroamérica. Gracias, señores, gracias, gracias. Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Nos veremos pronto por allá, donde quiera que ustedes estén, allá estaremos con ustedes compartiendo lo que es escenario, compartiendo área. La verdad, donde quiera que ustedes estén. Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Cuídense mucho, que los queremos mucho. A todos mis públicos los quiero vivos. La verdad, gracias, gracias. Thank you, nomada. Claro que sí. Glenn, ven para acá. Glenn, nomada. Glenn García. Q. Higabono, nomada. Glenn, don't want to be my friend no more. Hey. Glenn, I want you to say goodbye to all of our Belizean friends listening. We have Dale Ogaldes in Chicago. We have Butch Rankin right here in Los Angeles. We have Evan, DJ Evan listening, and many, many more people who are listening from the smart devices, from the smartphones, who we can't really account for. But I know we got thousands of people. We have our own Garinagu who are in the military listening in Iraq, in Afghanistan, and all over. So I want you to take the microphone and greet everybody out there. Well, I want to say good night to everybody, and you know what? Thank you guys for listening, and we do appreciate you guys listening to Punta Cartel and supporting us. You know, Ronnie, DJ La Buga, thank you for giving us this opportunity to showcase our talent. Five. Punta Cartel is live in the house. Got Higgins in the house. Cheryl is in the house. Kike is in the house. TV menú Marimau. Dixon, Chico is in the house. Tucumán está en la casa. Para las gentes que no entendieron, porque yo sí hablo español a veces cuando quiero. Y Martín está en la casa. Hachito está en la casa. Y Rafa en la casa. Buenas noches. Hey, Glenn, I want you to tell the audience about the performance on Sunday, July 27. You guys are going to be performing at... We're going to be at Hollywood Park Casino this Sunday, the 27th, right? Alongside no other than the greatest, Calypso Rose is going to be in the house, right? SKM Productions.
We have, let me see, Ideal is going to be in the house. GUI, right? Caribbean Dynamics. Punta Cartel is going to be in the house. Yours truly, Q, is going to be in the house. But don't worry, Q won't be on drums this time. Yes, Asiatic is in the house. Little June is in the house. You know what? This is a lineup you guys don't want to miss, right? Get your tickets early. It's $10 right now, but you know what? After a certain time, you don't know. Hey, Glenn, you're in trouble, you know. Glenn, you need to go home. All right, ladies and gentlemen, we want to say good night and goodbye. Thank you for listening to my show every Wednesday from 8:30 to 10:30 p.m. I really, really appreciate you keeping us company in Chicago. I'm sorry, Dale Logaldes, that we forgot you. We forgot you throughout the night, but then we know that you are listening. We love you, girl. So to all of you listening out there, Bootsy Rankin and everybody who I cannot mention because there's lots of them, thousands of them, from our friends in New York, lmbrootsradio.com, Abba Iseni, Hisieti Bunu. I love you guys. Thank you for listening to my show every Wednesday. So, Don Julian, thank you, brother, for being with us and understanding. Thank you for being there. And keep what you're doing, bro. Keep up what you're doing with Puntology and your shows. Again, good night, everybody. Ayo. Dabo Hanagu. Ayo. Bueno, Hunsunani, 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 Buiti Guño, Buiti Guño, Buiti Guño. Viene Dixon. Exactamente desde Tornave City. Hunsunari, Hunsunari. Demetele, 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 Viti Nueva York, Demetele, Viti Nueva York. Harry, vete a Cátela, Cátela, se me ve tu punta cartel. Cátela, se me ve tu punta cartel. Hagamos mal musule, vamos a ver, vamos a ver. Aguas más de mele, un alame guajama, en vivo y en directo. Chuleta tiebra, chuleta tiebra con Tucunay, Tucunay. Arriba que vete a un guinja Tucunay. Para toda mi gente, para el mundo entero, para el mundo entero, que pasen una linda y hermosa mañana ahí en Nueva York, en Houston, everybody. Ok, good night, guys. Bueno, señores, gracias, gracias, gracias por la oportunidad, gracias por lo que están escuchando, lo que esta radio escucha, la verdad, y me despido de ustedes, mi nombre es Edgar Flores, el Tucutucu, pues cualquier cosa, pues hay preguntas, la verdad, y pues pueden convocarlo a lo que es la línea, el correo, y también por la línea telefónica, lo que es la radio, para responderle, ¿ok? Gracias, gracias, y Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Y se me cuidan y gracias por el apoyo. Feliz noche, que Dios me lo bendiga. Bye. If you want to call in right now and talk to one of the guys, dial 323-898-6841. Si quieres llamar para hablar con alguno de los miembros de Punta Cartel, llama al 323-898-6841, 323-898-6841. So we could put Letoman or Tucuman or Mr. Aranaman, or anybody here tonight to talk to. So again, el número para llamar es 323-898-6841. Si quieren hablar con los miembros de Punta Cartel, que aquí estamos ya en vivo y a todo color para poder hablar con nuestro público lindo. Again, el número para llamar, the number to call again, if you want to talk to one of the members of Punta Cartel, is 323-898-6841. All right.